Fuertes protestas y disturbios en varias ciudades brasileñas en repudio al brutal asesinato de un hombre negro a manos de dos guardias de seguridad en un supermercado. João Alberto Silveira Freitas, un soldador de 40 años, murió la noche del jueves tras recibir una paliza por los guardias del supermercado Carrefour, ubicado en la ciudad sureña de Porto Alegre. Sin embargo, el gobierno de Brasil niega que se trate de un caso de racismo y afirmó que en el país no existe la discriminación racial. Ser negro en Brasil significa que te roban la humanidad, te roban todos tus derechos, no tienes la oportunidad de ir y venir en paz, tienes el sistema de seguridad diseñado para hacerte sentir como el sospechoso, incluso cuando eres la víctima. Eres el blanco de cualquier bala que circula en esta ciudad. No se pierde ninguna bala cuando golpea un cuerpo negro. La trágica muerte ocurre en vísperas del Día de la Conciencia Negra en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro afirmó que la violencia es un problema de todos y que no existe justificación de dividir por grupos el sufrimiento de los ciudadanos.